Buenas tardes. Su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 2 de marzo del 2020. El paciente de Juan Gómez Jurado. Ustedes ya conocen el autor. Recuerden que yo dije la biografía en La Reina Roja, La Loba Negra. Yo estoy leyendo la obra completa de Juan Gómez Jurado. Ahora le toca al paciente. Recuerden las novelas que él tiene, El espía de Dios, Contrato con Dios, El emblema del traidor, La leyenda del traidor, El paciente, La reina roja, La loba negra, entre otras. La trama de la novela responde a una pregunta. ¿Hasta dónde llegaría un padre por salvar la vida de su hijo? Una novela trepidante con un protagonista muy bien definido, enfrentado a una situación límite que le plantea una perturbadora disyuntiva. ¿Cometer un homicidio y salvar a su hija o ver morir a su hija? ¿Hasta dónde puede llevar? Tal vez a cometer el homicidio. El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a esta terrible encrucijada. Si su próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija, Julia, morirá en manos de un psicópata. Para el doctor Evans se inicia una cuenta regresiva cuando descubre que el paciente que debe morir para que su hija viva no es otro que el presidente de los Estados Unidos. Juan Gómez Jurado atrapa irremediablemente al lector. Una novela apasionante que se desarrolla en horas de tensión delirantes, en la cual usted, lector, no dejará la lectura que plantea este dilema moral que puede cambiar la vida de un hombre y su hija y el devenir de la historia. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia. El libro de la semana del 2 de marzo, El paciente de Juan Gómez Jurado. Y jóvenes, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.